Listen to me. We don't want to kill any of you. But trust me, we will. Break them off of him! Vale, quiero tratar de hacer este vídeo lo más rápido y breve posible. Actualmente estamos a... cuidado. Lunes 26 de noviembre y son las 9 y media actualmente, ¿vale? Vale. Vale, uff, no sé, en este vídeo voy a decir vale 900.000 veces, ¿vale? ¿Ves? Es que estoy muy nervioso. Bueno, lo dicho, este vídeo lo quiero tratar de hacer lo más rápido y breve posible. Sí, ya habréis visto el título, la miniatura, Red Dead Online. Algunos estáis diciendo qué pasa. Los despistados no tendréis ni idea de por qué estoy haciendo este vídeo, qué es lo que pasa, qué pasa. Pues chicos, ha llegado el día que estábamos esperando todos los fans. De Red Dead Redemption. O sea, es que, bueno, casi se me olvida. O sea, son las 9:30 y aquí donde me veis, estoy recién levantado. Sí. O sea, me he despertado a las 8 y algo. ¿Qué os esperaba? Yo soy youtuber. Bueno, el caso, por favor, no nos dispersemos, que esto es súper, sumamente importante. Como he dicho, sí, habréis visto en el título, Red Dead Online. Los más despistados no tendréis ni idea de lo que pasa. Supongo que se estáis preguntando a algunos, ya que a mí, ¿qué pasa? Dinos qué pasa, nos estás poniendo nerviosos. Me quedo sin aire. Pues bien, no puedo estar más contento, o sea, me he levantado con una felicidad, con esta sonrisa que no me cabe ni en la cara, no me cabe ni en mi habitación. Pues bien, chavales, lo que ha ocurrido ha sido que oficialmente Rockstar Games ha anunciado la fecha de lanzamiento de Red Dead Online. O sea, es que cuando me he despertado, o sea, no me lo esperé para nada. O sea, yo me desperté, miré el móvil y lo primero que vi fue el WhatsApp de una amiga mía que me mandó una imagen de Red Dead Online. Y, o sea, no me lo creí, me dijo, Yaka, vas a flipar o algo así, no me acuerdo. Pero el caso es que una amiga mía me mandó una imagen de Red Dead Online que salía la fecha de lanzamiento y yo me dije no. Yo me quedé no. Me acababa de despertar y lo primero que fue... estoy nervioso. Lo primero que hice fue mirar el móvil, veo el WhatsApp de mi amiga, abro, y lo primero que veo es que me han mandado una imagen de la fecha de lanzamiento de Red Dead Online y yo ahí me quedé... ¡Absorben a mí! Pues bien, minutos más tarde, enseguida me fui a Instagram para profundizar más, pero Rockstar Games, o sea, miré el Instagram de Rockstar Games y la web y no había nada. Pero unos 2-5 minutos más tarde, Rockstar Games por fin ya había dicho algo. Así que me fui corriendo a la web oficial de Rockstar Games
Y efectivamente ahí ya anunciaron la fecha de lanzamiento de Red Dead Online. Y es lo que digo, voy a compartir con vosotros lo que han puesto, lo que han anunciado Rockstar Games en su página web. Que por supuesto voy a tener que usar el Google Traductor. Porque está en inglés, en la web, ¿no? Rockstar Games, coño. Y no se puede traducir, o al menos yo no lo puedo traducir. Pero bueno, no me quiero enrollar. He dicho que quiero hacer este vídeo rápido y breve, lo más rápido y breve posible. Así que ahora voy a tratar de leeros toda la información que ha anunciado Rockstar Games de Red Dead Online, ¿vale? Por supuesto, si lo queréis ver vosotros mismos por vuestra cuenta, os dejaré la web de Rockstar Games aquí abajo en la descripción. Y bueno, creo que lo tengo todo en el traductor, sí, ¿no? Porque ya lo leí antes, ¿vale? Voy a traductor. Vale. Voy a ser lo más. A ver, no quiero ir tan veloz para que me podáis entender, pero lo que no quiero es que esto se haga aburrido, pesado, ¿vale? Pero bueno, como digo, si queréis verlo por vosotros mismos, por vuestra cuenta, tenéis la web de Rockstar Games aquí abajo en la descripción. Y bueno, Rockstar Games ha anunciado. Si oís voces, es que hay más gente en esta casa. Pues bueno, Rockstar Games ha anunciado y dicho esto en su web de Red Dead Online. Y empieza así. Ahora que todos han tenido la oportunidad durante el último mes de experimentar la historia de Arthur Morgan, esto, bueno, es lo que muchos sabíamos, ¿no? Que claramente Rockstar Games iba a sacar Red Dead Online al final, o sea, más tarde, para que los usuarios, nosotros, pues estuviésemos primero por la historia, ¿vale? Y bueno, ya sabéis lo que he dicho yo, que me ha pasado, ¿vale? A ver, sigamos, no quiero distraerme. Con la historia de Arthur Morgan y la pandilla de Van der Leyen en Red Dead Redemption 2. Es casi la hora de comenzar el periodo beta de Red Dead Online, claramente. El acceso temprano a la versión beta de Red Dead Online comienza mañana, martes 27 de noviembre, y el viernes 30, escuchad bien, espero que estéis escuchando bien. Y como he dicho, si no, tenéis la web de Rockstar Games aquí abajo. El acceso temprano a la versión beta de Red Dead Online comienza mañana, el martes 27 de noviembre, y el viernes 30 de noviembre se abrirá paso hasta el acceso público completo, ¿vale? De esto abreviaré ahora en unos minutos. Sigo. Creado desde cero para el último hardware, Red Dead Online combina el clásico multijugador del Red Dead Redemption original, del 1, con lo mejor de todo, lo que hemos aprendido desde entonces sobre la creación de experiencias profundas para jugadores múltiples. El resultado es algo completamente nuevo y divertido, y una experiencia que continuará expandiéndose y evolucionando con el tiempo. Con el modo de juego de Red Dead Redemption 2 como base, Red Dead Online transforma los vastos y detallados paisajes, ciudades, pueblos y hábitats de Red Dead Redemption 2 en un nuevo mundo en línea, vivo, listo para ser compartido por varios jugadores. Crea y personaliza tu personaje, que eso, bueno, es lo más tocho, o sea, llegar y personalizar ahí tu personaje, que, buah, tengo unas ganas, tío, Sigo, adapta tus habilidades a tu estilo de juego y dirígete a una nueva frontera llena de cosas para experimentar. Explora el mundo solo o con amigos, ¿no? Claramente. He de decir que yo seguramente puede que haga vídeos de Red Dead Online con algún amigo, ¿vale? Con algunos amigos. Pero esto ya lo iremos viendo más adelante, pero es seguro. Sigo. Forma o únete a un pose. Pose es lo que pone aquí. O sea, como digo, esto que estoy leyendo es lo que ha anunciado Rockstar Games, pero, o sea, está traducido al traductor de Google. Y, o sea, dice, forma o únete a un pose. No sé, esto la. No sé si es que lo ha traducido, no sé. Esto es lo que ha traducido Google, es Google traductor, ¿vale? A veces es una shit. Forma o únete un pose
para viajar con hasta 7 jugadores. Reúnete alrededor del fuego en tu campamento, salir de caza o pesca, como no, visitar ciudades bulliciosas, luchar contra las pandillas enemigas y atacar a sus escondites. Básicamente, bueno, que podrás asaltar el campamento base de otros jugadores, enemigos, tal. Eso mola, eso mola. ¿Qué más? Luchar contra pandillas enemigas y atacar a sus escondites. Caza del tesoro. Sí, esto me parece que es un modo de juego, caza del tesoro. Me parece que es un modo de juego, que es, bueno, caza del tesoro. Yo creo que decían, bueno, creo que es una partida, ¿vale? De, no sé, de serán no sé cuántos jugadores, pues que hay que pues, cazar el tesoro y hagan dos equipos. Yo creo que me vais pillando, ¿vale? Luego, ya sabéis por dónde va. Bueno, emprender misiones e interactuar con personajes conocidos de los 5 estados. O luchar contra otros forajidos, tanto en escaramuzas, no me acuerdo lo que es, espontáneas como en batallas preparatorias. Compite con otros jugadores o con todas las, otra vez, poses, es que no sé, en desafíos de mundo abierto y mucho más. El lanzamiento de Red Online Beta es el primer paso en lo que será un mundo en constante expansión y dinámico, y el periodo beta nos permitirá lidiar con la inevitable turbulencia de lanzar cualquier experiencia en línea de este tamaño y escala. Me quedo sin aire. Durante este proceso buscaremos en nuestra comunidad dedicada para ayudarnos a informar y solucionar problemas. Esto, bueno, Rockstar Games cuando anunció Red Dead Online por primera vez ya avisaron de que el día de lanzamiento, pues, que seguramente habrían problemas y bueno. Pero no pasa nada, porque luego, o sea, eso lo irán arreglando, lo irán ahí... Rockstar Games lo tiene controlado, no os preocupéis. Vale, ¿dónde me quedaba? Para ayudarnos a informar y solucionar problemas, compartir ideas y ayudar a dar forma al futuro de la experiencia completa en línea. Al igual que con todos nuestros lanzamientos, nos esforzaremos para que el lanzamiento de Red Dead Online sea el mejor posible y pedimos a la comunidad que comparta ese espíritu con nosotros en las próximas semanas y meses. Para ayudarnos a introducirse en la versión beta y mitigar los problemas importantes, comenzaremos el periodo de acceso temprano a partir del martes. Esto, apuntároslo, por favor. Comenzaremos el periodo de acceso temprano a partir del martes 27 de noviembre a las 8:30 a.m. EST. No estoy seguro, creo que era, es, no sé bien, no sé, una abreviatura inglesa, yo qué sé. Bueno, sigo. Y escalaremos la base de jugadores hasta el acceso completo a partir del viernes 30 de noviembre. Repito por si lo he dicho demasiado rápido. Y escalaremos la base de jugadores hasta el acceso completo a partir del viernes 30 de noviembre, ¿vale? Ayudar a garantizar que nuestros servidores puedan manejar un volumen cada vez mayor de jugadores concurrentes en las primeras horas y los primeros días de la versión beta y, con suerte, reducir la probabilidad de que se produzcan fallos en los servidores durante la semana de lanzamiento a medida que las cosas se ponen en marcha. Los detalles completos de la implementación son los siguientes. Esto, perdón, esto está grabando, ¿no? Vale, así me gusta. Vale, lo siguiente que voy a leer ahora, o sea, esto no me lo esperaba, o sea, me explico. Yo me pensaba que, o sea, pues sería como, o sea, cuando anunciaron Red Dead Redemption 2, ¿no? Ponen una fecha y ese día, pues ya todo el mundo lo tiene. Pues Red Dead Online no. O sea, resulta que Red Dead Online no lo podrá jugar todo el mundo el mismo día, ¿vale? O sea, habrá gente que tendrá que esperar. Me explico, ¿vale? Sí, los detalles completos de la implementación son los siguientes. Vale, aquí apuntad, lapicito, papel y lápiz. Apuntad. El martes 27 de noviembre podrán empezar todos los propietarios de Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition. Es decir, que las personas que se hayan pillado
el Ultimate Edition, ¿vale? El Ultimate Edition de Red Dead Redemption 2, los que tengan esta edición, que es la más tocha, pues... Un momento... Pues, los que tengan esa edición podrán empezar con Red Dead Online el martes 27, o sea, mañana. Vamos, que, a ver, no quiero ponerme yo aquí, que sí, que yo podré empezar mañana, ¿vale? Eso sí, ahora hablaré de cómo lo presentaré, cuándo lo traeré, ¿vale? Pero el caso es que los que tengan Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition, en mi caso yo lo tengo, podrán empezar mañana martes 27. Sigo, todos los propietarios de Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition, tenga en cuenta que los jugadores que compraron la Ultimate Edition física deben canjear el código, ¿vale? Que es, espérate, lo enseño. ¿Dónde está? Aquí. Vale, uy, me he equivocado. Vale, hay que llevar cuidado, bueno, si total ya he usado el código así, ¿eh? Vale. O sea, está grabando, ¿no? No me... vale, gracias. Vale, o sea, como... como he dicho, todos los propietarios de Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition tengan en cuenta que los jugadores que compran la Ultimate Edition física, en mi caso, deben canjear el código, el código de Ultimate Edition en el paquete para ser elegibles. Este, si hay algún despistado, escucha bien porque esto es importante. Si te has pillado la Ultimate Edition, ¿ves esto? Espérate. Vale, ¿ves esto, amigo? Esto, Ultimate Edition, esto es el pack que viene en la edición, este es el pack. Pues bien, aquí lo que dice es que para, espérate, lo pone aquí, que tienes que canjear este código para ser elegibles, yo qué sé. Bueno, el caso es que para tener el pack de Red Dead Online, o sea, estoy hablando en el caso de los que tengan la Ultimate Edition. Pues los que tengan esta edición tenéis que meter o ya haber metido, o los que lo hayáis metido ya, pues bien hecho. Pues tenéis que meter el código de este, ¿vale? Tenéis que meter el código, ¿vale? Y eso, ya no hay más misterio. Yo creo que ha quedado claro, ¿vale? Los que tengáis Ultimate Edition, bla bla bla, tenéis que meter el código para meter el pack que viene, ¿no? Bueno. Es que creo que he movido la cámara sin querer. No quiero yo aquí. Vale, más o menos. Muy bien. Vale, ha quedado claro esto. Sigo. Ultimate Edition, paquete, vale. Seguid apuntando, Miércoles 28 de noviembre, todos los jugadores que jugaron Red Dead Redemption 2 el 26 de octubre, de acuerdo con nuestros datos, ¿vale? Jueves 29 de noviembre, todos los jugadores que jugaron Red Dead Redemption 2 entre el 26 de octubre y el 29 de octubre, de acuerdo con nuestros datos. Vale, creo que este es el último. Y viernes 30 de noviembre, todos los jugadores que poseen Red Dead Redemption 2. O sea que primero el primer día empezarán con los que tienen la edición más tocha, hasta que el viernes 30 de noviembre ya podrán empezar absolutamente todos los que tengan el juego, claramente. ¿Vale? Yo creo que ha quedado claro y bueno, sigo. La versión beta de Red Dead Online estará disponible para cualquier persona que tenga Red Dead Redemption 2 en PlayStation 4 o Xbox One a partir del viernes 30 de noviembre. Al iniciar Red Dead Redemption 2 y llegar... Ah, mira, esto me aparece... O sea, bueno, esto te informa, ¿vale? Mira. Esto también es importante, ¿vale? Al iniciar Red Dead Redemption 2 y llegar al menú de títulos, o sea, cuando tú pones el juego y estás en que sale el título y que sale el botón que sale, pulsa tal para iniciar el juego, verá una opción en la parte superior a la derecha. Espera, lo estoy haciendo. Bueno, en la parte superior a la derecha de la pantalla para seleccionar el online, o sea. El online para seleccionarlo estará en un extremo de la pantalla de título, arriba a la derecha, pues ahí estará para seleccionarlo.
Y nada, bueno, manténgase atento a Rockstar Newsweek mañana para obtener más detalles sobre los modos del juego y tal, tal, tal. Bueno, básicamente que Rockstar Games va a hacer como ha hecho con GTA Online. Van a ir sacando modos de juego. Uy, que se me cae el móvil. Lo he leído todo ya, he informado, sí, gracias. Vale, esto vemos ya. ¡Ah, por culo! Bueno, el caso es ese, que Rockstar Games va a hacer como en GTA Online. Van a ir sacando modos de juego, vehículos, supongo. O sea, bueno, vehículos en red de Redemption es complicado, ¿no? Pero ya se mostró que sacarían, yo que sé, carros o, bueno, sí, también caballos, me parece que está en el pack ese del código. Bueno, el caso es que Rockstar Games a lo largo de todo este tiempo, cuando esté Red Dead Online, van a sacar un montón de cosas como han hecho en GTA Online. Así que bueno, me voy a quedar sin aire. Así que eso, bueno, la parte de mostrar lo que ha dicho Rockstar Games creo que ya está. Y ahora lo siguiente, no me dejo nada, ¿no? Que luego pasa lo que pasa. Claro que no. Vale. Y ahora viene lo más, bueno, no lo más importante, pero sí que es importante en cuanto a vosotros, mis suscriptores, ¿vale? A ver, si hay alguien para quien no lo sepa, tengo un canal de Twitch, ¿vale? Tengo un canal de Twitch, lo tenéis aquí abajo en la descripción, y pues estaría bien que me siguierais, porque es importante, ¿vale? A ver, mañana, ¿vale? Sí, mañana yo ya tendré Red Online. Y lo traeré al canal por primera vez, no en un directo como con Red Dead Redemption 2 cuando salió, que hice el directo 24 horas, no. Con Red Dead Online lo traeré al canal por primera vez, lo mostraré con un vídeo, ¿vale? Quiero que sea especial, así que lo traeré con un vídeo, con un directo no, subiré un vídeo pues, de Red Dead Online. ¿Cuándo? Pues mañana por cojones, mañana seguramente, sí, porque mañana eso, yo ya tendré el Red Dead Online y bueno, ponía que saldrá, o sea, se instalará a las 8:30, pero eso, bueno, no sé, que mañana seguramente lo tendréis, ¿vale? Mañana tendréis vídeo, el primer gameplay de Red Dead Online, ¿vale? Entonces, después de Red Dead Online, aquí viene lo interesante, lo importante. Después del vídeo de Red Dead Online empezarán el tema de directos, ¿vale? Así es. A ver, como ya había dicho que tengo Twitch y tal, haré directos de Red Dead Online en YouTube y en mi canal de Twitch, pues pasando el rato, ¿no? Ahí, pues pasando el rato en Red Dead Online, ahí pasándonoslo bien. Está grabando, ¿no? Que joder, ¿eh? Pues eso, haré directos tanto aquí en YouTube como en Twitch. Y vosotros, y tú te estás contando, ¿y cuándo harás directo? Pues espérame, que aquí también, bueno, esto va a mis suscriptores, a los que le interesen, ¿vale? Papel y lápiz otra vez. Vale. Bueno. Lo tengo aquí apuntado, ¿cómo no? Eso, después del vídeo de Red Dead Online, empezará el tema directos ahí en Red Dead Online, ahí pues pasando el rato, ¿vale? Así que eso, para esto lo estoy diciendo para los que le interesen. Yo obviamente voy a hacer directos sí o sí, pero esto para los que le interesen. Al que no, pues creo que ya puedes cerrar el vídeo. Pero bueno, para que le interese, que coja papel y lápiz de nuevo. A ver, o sea, esto es un horario, ¿vale? Un horario de cuando haré directo. Así que, a ver, que están con los WhatsApps, me cago en 10. Vale. Empieza, ¿eh? Importante. A ver, el tema directos. Los martes en YouTube a las 5, ¿vale? Todos los martes habrá directo de Red Dead Online en YouTube a las 5, ¿vale? 5 de la tarde, no sé qué. Vale. Luego, los miércoles en Twitch, en mi canal de Twitch,
también a las 5, ¿vale? Y todos los fines de semana, ¿vale? Los sábados en YouTube a las 5. Y por último ya, los domingos en mi canal de Twitch a las 5, ¿vale? Supongo que os lo pondré, os lo estaré poniendo por aquí, ¿vale? Pero eso, todos los martes directo en mi canal de YouTube a las 5, los miércoles en Twitch a las 5, los sábados en YouTube a las 5 y los domingos en Twitch a las 5, ¿vale? Es decir, que este horario, este ritmo va a ser a partir de ahora para siempre, ¿vale? Porque hay que traer redes online claramente aquí al canal, ¿cómo no? Y eso, creo que lo estáis viendo por aquí, el horario, ¿vale? Yo creo que ha quedado claro, así que por eso. Así que eso, para los que os interese, por favor, seguidme en Twitch, por favor. Seguidme en Twitch. Vale. Y eso. Bueno, lo dicho, creo que no me dejo nada más. Creo que lo he dicho todo, ¿eh? Luego pasa lo que pasa. Bueno, creo que lo he dicho todo, creo que no me he dejado nada, así que aclarado ya el tema, Red Dead Online, por fin la espera ha terminado. Y bueno, sí, sí que es verdad que tengo, bueno, no solo yo, los que tenemos el Ultimate Edition, que podemos empezar justo mañana, y los que tengan otra, la otra edición o el normal, pues tendrán que esperar. Pero bueno, a ver, eso ahí ya no puedo hacer nada. Yo, mira, me pillé el Ultimate Edition por... He de decir que yo al principio me iba a pillar el normal, ¿eh? Yo me iba a pillar el Red Dead Redemption normal, ninguna edición ni nada. Pero luego cuando me enteré de las ediciones, pues se me fue la... no sé, se me vine arriba. Y he de decir que es la primera vez en todos... coño, en toda mi vida que llevo pues, comprando videojuegos, esta ha sido la primera vez que me cojo la edición, una edición de un juego. Ha sido mi primera vez, o sea... Bueno, no sé si esto le habrá importado una mierda a alguien, si no le importa a nadie es normal, pero bueno, quería... no sé. Ya no sé ni lo que digo, es que... ¡buah! ¡Qué ganas tengo mañana, tío! Pues nada, eso, creo que no me dejo nada, creo que lo he explicado todo, así que eso. Nos vemos mañana con un vídeo de Red Dead Online, empezando ya fuertes ahí, viendo mi personaje, que por cierto ya tengo algo claro cómo lo quiero personalizar. Madre mía, va a ser un cachondeo, tío, es que me encanta. Pero eso, mañana tendréis un vídeo de Red Dead Online, viendo ya las primeras imágenes. Y eso, luego empezaremos con el tema directos. Sí, como he dicho, o sea, serán los martes, miércoles y este, y mañana es martes, pero no empezaré el martes de mañana, no empezaré. Supongo, empezaré el sábado, ¿vale? Empezaré el sábado. Dije que también haría, serían los sábados y los domingos, pues el tema directo se empezará este sábado, ¿vale? No martes mañana, mañana no. El sábado empiezan los directos a partir de, pues, de ese día, ¿vale? Empezarán los directos los martes en YouTube, los miércoles en Twitch y los sábados en YouTube y los domingos en Twitch, ¿vale? Eso ya lo he explicado, me queda claro, pero eso, que empezaré el sábado. Así que eso, creo que no me dejo nada, creo que lo he explicado todo. Así que eso, yo por aquí me despido. Y tengo ganas ya de traeros mañana el Red Dead Online. Uf, qué ganas, tío. Pero eso, creo que no me deja nada, yo lo he explicado todo y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si os ha gustado y queréis más, dadle a like. Uy, casi me olvida. Dios. Espero que os haya gustado y aquí abajo en la descripción os dejaré la web de Rockstar Games, mi Twitter, mi Instagram y mi Instagram personal. Instagram personal, por si, no sé, yo lo dejo ahí, ¿eh? Sí, sí, tengo un Instagram personal, ¿eh? Si quieres verlo, no sé qué estoy haciendo, sí, parezco retrasado, ¿eh? Bueno, también mi canal de Twitch, como he dicho, por favor, id allí, suscribiros o lo que sea, por favor, seguidme en Twitch, porque también haré cosas aquí. Y eso, que si os ha gustado,
Y si os ha gustado y queréis más, dadle a like y suscribiros a mi canal. ¡Hasta la próxima!